que la persona culpable que pague porque mi hija muy joven se me fue. Su nombre es Katia Dueñas Aguilar, de solo 23 años de edad, una soldado de la Brigada de Aviación de Combate 101, con base en Fort Campbell, Kentucky, y quien fue encontrada sin vida dentro de su departamento. Su familia está desesperada. Pues le voy a decir que solo sé que la hallaron muerta en su apartamento porque ella no vivía dentro de la base. Ella vivía en un apartamento porque ella tenía un baby. La policía de Clarksville ha determinado que la muerte de Katia Dueñas fue un homicidio, pero no han dado más detalles sobre la investigación. La joven militar originaria de Mesquite, Texas, ingresó a las Fuerzas Armadas en el 2018 como especialista de tecnología en información y era madre de un niño de solo 4 años de edad. Yo sabía que habían problemas adentro de la base, a lo que, como yo les dije a ellos, que ellos sabían lo que estaba pasando con mi hija, que por qué no le dieron asistencia psicológica. En este año era sus últimos días del contrato que ella tenía. Voceros de la base militar en Fort Campbell, donde estaba estacionada la joven hispana, dijeron a Noticias Telemundo que estaban sorprendidos con la muerte de la joven soldado y que estaban también cooperando con el ejército y con los investigadores locales. Ella era muy reservada. Yo a veces trataba de comunicarme con ella, hija, dime qué está pasando, qué esto. Exactamente, ella nunca me decía. Yo como madre, yo sabía cuando la miraba lo que estaba pasando, porque ella era una niña muy alegre. Por ahora se desconocen las circunstancias que rodean el asesinato. Ahora los familiares de esta joven esperan la investigación, pongan tras las rejas al culpable de su muerte. Por ahora las autoridades no han dado más detalles en este caso, que también está siendo investigado por las Fuerzas Armadas. Se desconoce si hay soldados dentro de la base que pudieran estar involucrados en este asesinato. Por ahora. En Houston, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.